Bueno. Nombre creo que de un montón de gente por lo que acabáis de hacer. Gracias, maestro Alejandro Romero. Gracias, Dani de Baza.
Gracias, María Villalón, Mario Márquez. Gracias. Gracias por esa introducción de la pasión de Manuel Alejandro González, que hacía la corneta. Dani de Base, por ese paso a los campanilleros con Carlos Cano, con López Farfán, con nuestra idiosincrasia, con Andalucía de fondo y viviendo un Sábado Santo muy, muy especial. Pastora Soler, ha terminado y me has reñido. Hombre, por Dios, no me ha empezado, una que viene maquilladita y todo. Mira cómo estamos las dos. Te he reñido, pero no, te digo gracias. Gracias a los cuatro, porque habéis creado magia. Y como decía, yo creo que tanto nosotras como muchísimos andaluces en sus casas tienen que estar con el corazón saliéndole y brotándole a borbotones, porque estos momentos nos llevan a lo bonito de nuestra tierra. Y gracias por hacerlo con esa majestuosidad, ese recogimiento y ese respeto, de verdad, muchas cosas. Y magia sobre todo, gracias. ¿Cómo llevas como cornetista, aunque tú le has dado este empujón a tu instrumento y das conciertos y sacas discos y la corneta tuya tiene vida durante todo el año, cómo llevas no poder acompañar a los desfiles profesionales? Es muy duro, muy duro. Es más, estaba emocionado tocando, por nada más que de recordar y de acordarme, pero bueno, no queda otra que aguantar y en el momento que salga va a ser un momento histórico, ¿no? Hay que pasarlo de la mejor manera posible, ¿no? Pues dentro de un año te quiero ver con el labio reventado, que lo sepas, ¿eh? Dentro de un año te quiero ver con el labio reventado, ¿ya? Por estas fechas, Sábado Santo, que yo te vea ya al lado, que ya no pueda más, que ya no pueda más. Mucho cacao, muchas cositas, ¿eh? Y a descansarlo. María, otra joya más de Carlos Cano, con estos pasos a los campanilleros, que pues disfrutamos de tu garganta. Estoy muy emocionada, man, porque... Creo que se ha creado algo tan, tan bonito y, como ha dicho Pastora, con tanto respeto, creo que una de las cosas más hermosas que se puede hacer encima de un escenario es hacer algo con corazón, con sentimiento y con respeto, así que estoy realmente emocionada, la verdad. Creo que parte de lo emocionante que ha sido todo esto era ver ahí a Mario Márquez, ver a nuestros niños, a nuestros jóvenes, es que recibiendo el testigo de nuestras tradiciones. Mario, usted cabe que viene por aquí y forma el taco. Esto ya. Está usted ya acostumbrándose a formar este lío, pero con los sentimientos cofrades de por medio, creo que disfrutando lo demás el doble, ¿no? Pues sí, la verdad es que me siento muy orgulloso de volver a estar aquí, ¿no? Y pues esto no, siempre agradeciendo a todos los que han apoyado por mí y todos los que han estado ahí confiando en mí. Y pues nada, pues muchas gracias y pues para lo que queráis, aquí me tenéis, que yo tengo encantado. Mario, bien. ¿Sale en alguna cofradía narco? ¿Sale narco en alguna cofradía? Yo, a mí me va más cantarle. Me va más cantarle. Yo salí antes en la borriquita, en la procesión del Domingo de Ramos. He estado de capitán 2 años en los romanitos y he estado 5 o 6 años saliendo. Bueno, pues la próxima. Fíjate, ya está de 14 años saliendo. ¿Cuántos años de romanito? 12. Y fíjate, ya sale. No, cinco. Tengo 12. Pues fíjate, hasta toda tu vida. La falta de decir en los viejos tiempos. La mitad de tu vida. En los viejos tiempos. Si hace ya 5 o 6 años estaba de capitán, cualquiera aguanta Mario Márquez. Ya dentro de algún tiempo. La próxima. ¿Nos regala usted saetas aquí en Tierra de Talento? Cuando queráis. Pues es que los cofrades somos así. Estamos viviendo la de este año, pero ya estamos pensando en cómo va a ser la del año que viene. Así, ansia pura. De momento... Va a ser muy grande, Mario. La del año que viene va a ser la más grande del mundo. De momento así arranca este Tierra de Talento hoy, especial, especialísimo. Y para mí es un placer abrir la puerta grande a tanto talento. María Villalón, Mario Márquez, Dani de Baza, Alejandro Romero. Ahí los tienen, salen por la puerta grande, pero nos queda todo el camino junto. La recogida será dentro de unas cuantas horas. Así arranca este especial Sábado Santo de Tierra de Talento. Amén.